Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, de hoy vamos a hacer un viajecito acá en el mapa El Dorado Pro. Y hoy estamos con un mod algo diferenciado. Como verán, estamos con un Mercedes-Benz, un 710, ¿tá? La jaula de ganado ahí, todo equipado, bien estilo VR. Van viendo, ¿eh? ¿Será que está cualificado? Bueno, esto es muy parecido al camión que yo manejo. Yo manejo un 709. La cabina es la misma, solamente que en vez de tener una jaula de ganado tiene un furgón, ¿tá? Y en este caso estamos cargados de ganado. Ya acabamos de cargar, hay una lluvia bastante importante. Y bueno, vamos a ponernos a salir antes que se nos haga muy difícil y esto empiece a patinar. Con la letra O. Opa, ¿será que está pesado? ¿Qué le pasa? Ahí está, está pesadito, ¿eh? Bueno, con la letra U se encienden las marías y los camineros. Recuerden que todos los links y créditos van a estar acá en la descripción del video para que ustedes puedan estar descargando el mod. Un mod bien leve, no da ningún bajón de FPS, nada de esas cosas. Y bueno, van a tener el mapa El Dorado Free y el mapa El Dorado Pro para estar comprándolo. Eso se lo dejo a criterios de ustedes. Mercedón ahí que ya trae ronco propio. Vamos a quitar GPS que no necesitamos para nada. Yo creo que una transmisión de 6 velocidades trae 6, 9 y 12. Yo creo que una de 6 está bien. Está con motor también, trae varios motores, trae uno de 190 caballos, trae uno de 220. Eso también se lo dejo a criterio de ustedes. Dejó llover, eso es interesante porque como verán este camino está arruinado y donde se empiece a empozar el agua vamos a quedar patinando y no nos va a sacar nadie. Ya vamos a estar dejando aquí la fazenda. No es un camino muy largo, pero es una fazenda que está muy buena, que fue una de las que implementaron en una de las últimas actualizaciones del mapa. Se chequea que no venga nada. Perfecto, nos vamos. Él camina, unos 90 más o menos, él va a ir andando. Los limpios parabrisas, todo funciona. O sea, está muy bueno el mod, bien leve. Y bueno, nuestro destino va siendo Abate.
¿tá? Una ciudad ahí, acá mismo de. Nosotros cargamos a las afueras, vamos a estar yendo nuevamente para. No sé si es un matadero, qué carajo es, para estar dejando este ganado. ¿Será que camina? Interior ahí, todo cualificado. Van viendo la calidad de mod, eh. Como verán, la velocidad no es tan mentira como que digamos. Él va a 100, 110 y un 710, según con cuántos kilos, pero un 710 turbo, bien de motor, camina. 100, 100, 100, 105, 90, camina. Por ejemplo. Pa. Por ejemplo, el Mercedes que ando yo es liso, ¿no? O sea, no trae turbo y él es no trae esa transmisión que trae un 710, un 711, que son camiones para caminar. Es una transmisión corta, o sea, que es más fuerza que velocidad. Y él pisándolo y cuesta, pero llevándolo y dando 80, 85, o sea, que estamos bien con un 710 así turbo. Con otra transmisión, todo, más o menos camina lo que camina en vía real. Estamos 108 kilómetros, acá como verán ya nos está marcando el desvío, así que si no pasamos ahora esta casa rodante, vamos a dar. Sí, vamos y vamos. Estamos cerca de unas. Son las 6:30 de la tarde, pasaditas por 4 minutos. Vamos a chequear acá. Aquí el ganado, a ver si va tranquilo. Va duro como una piedra, no se mueve. Aquel babero realista ahí que no puede faltar. Clavó, 120 clavadito. Que lo parió. Esto camina, de verdad, ¿eh? Después que agarramos ese bajo, él no paró más, ¿eh? Vamos a ver si este motorcito llega, para que lo reventamos este tiempo.
Ahí está, ahí está, ahí está bajando, está volviendo, a poquito. Ya es una exageración, ¿no? Tanta velocidad. 120 kilómetros ya. Parece que iba muy forzado. Pero bueno, era motivo de probarlo nomás y ver a ver qué. Fusca, no te tiro porque te parto. Rindiéndonos, ya se está ocultando el sol, ¿tá? Nos va a agarrar la noche. Aquella trabada en el juego que no puede faltar, ¿tá? Por el famoso el guardado ese, cargando ese, no sé qué carajo es. ¿A qué mierda implementaron eso? No sé. Yo creo que porque es mi procesador que ya está. Ya necesito un plan recambio urgente. Como está entrando aquí a mano izquierda. Esta fazenda que no está marcando camino ninguno. ¿Será que va a pasar acá? Vamos, Mercedito, no te quedes, ¿eh? Vamos y vamos. Llegamos, llegamos, llegamos. Chequear acá, no quiero tocar la otra jaula. ¿Será que ahí estamos? A ver. Ahora sí, ¿eh? Ahí quedó. Así que bueno, amigos, espero que os haya gustado el video, espero que os haya gustado el mod para la persona esa que me pedía el 710. Si bien yo tengo poco tiempo, entonces cuando tengo tiempo, bueno, ahí tienen los perros los vecinos, que hace mucho tiempo, capaz que muchos los conocen, muchos no. Antes eran los gallos, ahora son los perros. Si bien tengo mucho, a veces no tengo tiempo, ¿verdad? Y cuando tengo un rato libre, grabo 10, 12, 15 videos igual para dejarles a lo largo de los días que yo voy liberando uno por día. Por eso demoran en salir los videos que algunos piden. Así que bueno, espero que sepan entender. Más que nada es eso por mis tiempos. Y bueno, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.